Hola, qué tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de temas de actualidad en esta ocasión continuando con el curso de la serie cátedras de hidrogeología nos toca hablar del tema de la contaminación de las aguas subterráneas en este curso donde estamos estudiando la hidrogeología de los acuíferos o de las aguas subterráneas. Cuando hablamos de la contaminación de las aguas subterráneas, podemos decir lo siguiente. Las aguas subterráneas suelen ser más difíciles de contaminar que las superficiales, pero cuando esta contaminación se produce, es más difícil de eliminar. ¿Por qué sucede esto? Porque las aguas del subsuelo tienen un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de permanencia medio del agua en los ríos es de días, en un acuífero de cientos de años, lo que hace muy difícil su purificación. Procesos contaminantes de las aguas subterráneas. Básicamente se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas, los que son puntuales, que afectan a zonas muy localizadas, y los difusos, que provocan contaminación dispersa en zonas amplias en los que no es fácil identificar un foco principal. ¿Cuáles son las actividades que suelen provocar contaminación puntual? Dentro de ella podemos citar los lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales que se infiltran en el terreno. Los lixiviados de vertederos industriales, de rubios de minas, depósitos de residuos radiactivos o tóxicos mal aislados, las gasolineras con fugas en sus depósitos de combustibles, entre otros. Todo el mundo sabe que los residuos sólidos urbanos, sobre todo cuando nosotros lo disponemos de manera inadecuada, en este caso lo que nos está mostrando la gráfica es la disposición de residuos sólido a cielo abierto. Hay contaminación de diversas índoles, vive población cerca del vertedero y eso se transmite en plagas y enfermedades. Pero aparte de las implicaciones de salud directamente al medio ambiente, también se infiltran los lixiviados por conceptos de toda la materia orgánica que se encuentra en ese tipo de disposición de sólidos. Y esas disposiciones, como ustedes pueden ver, van llegando a dónde? Al acuífero, contaminándolo y poniendo en riesgo nuestra vida. Este es un vertido puntual, al igual que el anterior, donde tenemos una percolación. Esa percolación de fluidos va llegando a nuestro acuífero y puede dirigirse hacia la zona donde están colocados nuestros pozos de abastecimiento otros puntuales son los pozos sépticos y acumulaciones de purina procedente de las granjas con relación a esto podemos decir que este tipo de contaminación suele ser más intensa junto al lugar de origen y se va diluyendo al alejarnos la dirección que sigue el flujo del agua del subsuelo influye de forma muy importante en determinar en qué lugares los pozos tendrán agua contaminada y en cuáles no Puede suceder que un lugar relativamente cercano al foco contaminante tenga agua limpia, porque la corriente subterránea aleja el contaminante de ese lugar y también puede suceder el efecto contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, un vertido puntual que es una fosa séptica de una vivienda. Esa fosa séptica no está hecha. Conforme a los reglamentos normativos, aquí tenemos el pozo de agua de la casa, la distancia no es muy grande, lo lixiviado se va al subsuelo, si la cámara séptica no es impermeable, entonces esos fluidos luego se transmiten mediante la corriente de las aguas a lo que es el pozo de abastecimiento. De esa manera, ese vértido puntual nos contamina nuestras aguas. Aquí tenemos varios casos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi sistema séptico, que de alguna manera pueden llegar al acuífero. Aquí tengo algún pozo somero que está en la parte superficial de las aguas freáticas. O tengo un pozo profundo que no está contaminado y va hacia este acuífero profundo. En cualquiera de los casos puede haber contaminación por medio de este pozo que es de agua de abastecimiento por lo lixiviado del el sistema séptico de igual modo yo puedo tener un pozo profundo no contaminado, pero si de alguna manera tiene influencia este pozo profundo con el superior que ya está contaminado. Entonces puede haber contaminación. ¿Cuáles son los contaminantes más probables con este tipo de situación? Bacterias, virus, nitratos, compuestos químicos de limpieza, en fin, lo productos similares como la pintura también. Aquí tenemos un caso de potrero, donde están los animales. De crianza de ganado en general pastizales producen gran cantidad de excrementos y de desechos que en cierta zona pueden contaminar el acuífero lo pueden contaminar directamente a través de los extractos que se percolan y también nos pueden contaminar a través de las corrientes superficiales lagos ríos arroyos donde regularmente se utiliza como abrevadero pues de alguna manera puede percolar por el fondo, pero aquí, cuando viene la lluvia que se anega, baja una gran cantidad de agua que llegan al abrevadero. Igualmente pueden percolar, como les decía, a través de los extractos hasta el acuífero. ¿Cuál es lo contaminante más posible de este tipo de actividad? Incluyendo, por ejemplo, aquí tengo un pozo de agua para tomar que contamina a las personas: nitrato, bacterias y virus. Aquí tenemos otro gráfico que es muy parecido a los anteriores, pero aquí estamos presentando diversas actividades humanas. Las industrias que suelen vertir a cuerpos de aguas superficiales, las descargas residuales municipales que también pueden llegar a las aguas superficiales y luego, como los pozos se recargan también a través de estos cuerpos superficiales, al final... Muchas de estas sustancias residuales de estas ciudades y de estos campos y de estas industrias pueden llegar al subsuelo y contaminar nuestros pozos. Este es un poquito más de lo mismo, pero aquí lo que queremos destacar es que también el sistema de aguas residuales urbanas pueden tener algún tipo de fuga y esas fugas hacer que ese material que ya viene contaminado sin el tratamiento adecuado, aparte de que se pueda lanzar a un cuerpo superficial, también mediante la fuga en los diferentes extractos puede llegar a este acuífero, sobre todo a esos acuíferos que son someros, esos acuíferos que son prácticamente libres. Estos son casos que se dan. Yo tengo aquí las lluvias, hay una serie de desechos, tengo el nivel freático. Aquí cae la lluvia, automáticamente esos residuos percolan sus fluidos hacia estratigrafía más profunda y luego una vez que pasan esos suelo permeable, me contamina el acuífero. Estamos hablando también de lixiviados, de esos residuos que pueden ser desechos tóxicos de hospitales y demás, algunos rellenos que podemos hacer también, por ejemplo, alguna membrana para evitar que los lisiviados penetren en el acuífero. Si esos lisiviados tienen algún tipo de fuga, pueden llegar también mente, de alguna manera al acuífero. Hay algunos sistemas de recolección de los lisiviados que se utilizan. Si no están muy herméticos, esos lisiviados a través de esa misma estructuras pueden llegar al nivel freático. De manera pues que en el caso de que tengamos que hacer relleno sanitario o cualquier otro tipo de relleno, tenemos que saber cuáles son las características de ese recipiente y bajo qué condiciones externas van a estar o internas para tratar de mantener eso lixiviado sin que esto de alguna manera contamine el acuífero. Entonces, ¿cuáles son los casos que tenemos? Contaminación de bacterias, de virus, químicos orgánicos, nitratos y metales. Aquí tengo otro caso que es importante que podamos ver. Tengo una laguna semipermeable, es decir, de alguna manera me deja pasar parte del líquido de la laguna. Tengo aquí varios pozos. Estos pozos no están contaminados. Ninguno de ellos está contaminado. Todo está muy bien. Aquí tengo un lago, una laguna. Aquí tengo una arcilla impermeable que da paso a un acuífero confinado. Algunas veces se construyen pozos que sí están contaminados. Entonces, aunque este pozo no esté contaminado, por ejemplo, y llegue al basamento del acuífero de abajo, estos sí están contaminados, me van a contaminar el acuífero superior. Otras veces pasa que de esta laguna pasa algún material a este acuífero y contamina el acuífero. Al contaminar el acuífero todos los pozos salen estando contaminados. Este acuífero que es mucho más profundo a veces suele pasar algunos fluidos desde este a través de la estructura del pozo. Por eso los pozos debemos de construirlo con su entamizado y con todo lo filtro que lleva para evitar la contaminación de esos extractos o esos acuíferos profundos. ¿Cuáles son los contaminantes que más tenemos en este tipo de situación? Aquí hay tóxicos, sobre todo cuando inyectamos a veces acuíferos profundos o confinados, algún tipo de sustancia nociva puede pasar a través del otro acuífero y tener algún tipo de contacto. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Una contaminación muy común en las aguas subterráneas lo constituyen algunos tanques de combustible de algunas estaciones donde no se observan las reglas del lugar y ni existen los sensores necesarios de control de fuga. De esa manera, sobre todo sistemas ya obsoletos de algunas estaciones que tienen 30, 40, 50 años y tienen que revisar sus tanques porque si hay algún escape, Hemos conocido de varios casos donde estos elementos han trascendido a estructura mucho más abajo y han contaminado acuífero no profundo. Entonces, eso hay que revisarlo porque eso es común. Entonces, una vez que ya un acuífero es contaminado con estos elementos de aceites y gases derivados del petróleo, el petróleo, ya no hay nada que hacer. Entonces, la gasolina, el gasoil, algunos solventes y ácidos son los contaminantes que suelen tener las aguas subterráneas a partir de derrame o mal uso o por fuga no detectada de estas infraestructuras. Este es un caso que se da cuando a veces los camiones van a velocidad en alguna curva. Suelen pasar estos accidentes y se volcan estos medios de transporte, que por lo general son bastante grandes. Puede haber fuga masiva del material que transportan, que básicamente puede ser gasolina, puede ser aceite, gases inflamables y demás. Entonces, esto también contamina el agua subterránea y puede permanecer durante mucho tiempo en la capa de suelo y luego con la lluvia comienza entonces a percolar hasta llegar al acuífero. Entonces los contaminantes más comunes en estos derrames son gasolina, aceite, químicos corrosivos e inflamatorios o inflamables. Este es un caso que tenemos muchas veces de pozos para aceite que tienen algún tipo de negocios talleres y demás, entonces hacen un hueco debajo de la tierra y muchas veces no lo impermeabilizan y a través de este hueco consigue una fuga y todo ese material se dispone al acuífero. Entonces, contaminamos el acuífero por aceite y por otro químico. Entonces, el agua contaminada se utiliza para el abastecimiento humano. En fin, que con relación a eso tenemos la ciudad, tenemos los cuerpos de aguas superficiales, todas las actividades humanas que de alguna manera están inter interconectadas con la superficie. Entonces, todas esas estructuras y, y modo viviendo nuestro puede contaminar las aguas subterráneas que al final son las aguas que nos dan vida y son las aguas que permiten que tengamos desarrollo. Entonces hay que cuidarlas. Es el primer tipo de contaminación, cuando está localizada focalizada y focalizada, es puntual. La segunda contaminación es la difusa. Cuando hablamos de la contaminación difusa, estamos hablando del uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas forestales. Explotación excesiva de los acuíferos que facilita el que las aguas salinas invadan la zona de agua dulce, sobre todo en los acuíferos costeros. Dice que este tipo de contaminación puede provocar situaciones especialmente preocupantes con el paso del tiempo al ir cargándose contaminación lenta pero continua. Este es el caso que hablábamos ahorita de la contaminación agrícola. Digamos si comienza a utilizar excesivamente los pesticidas, los herbicidas y, y los fertilizantes en nuestros alimentos. Pero una vez que viene la lluvia, estos campos se van escorrentía llegan a una zona de acuífero y pueden contaminarlo. Cuáles son los elementos que podemos tener en la contaminación agrícola? Son muchos. Todo va a depender del tipo de fertilizante que utilicemos y el tipo de pesticida. Este es un caso en los campos mediante el sistema radicular. Se pueden contaminar los acuíferos a través del nitrato que proporcionan al suelo pero que luego pasan al agua a través de la lluvia. Entonces, cuando hay percolación profunda de estos elementos, persisten en el acuífero durante mucho tiempo. Esto siempre y cuando las aplicaciones de estos elementos se hagan de forma excesiva. Entonces, si lo hacemos excesivamente, vamos a dañar el acuífero. Dice que las aguas subterráneas pueden sufrir contaminación directa, que es el caso que ya mencionamos, cuando puntualmente tengo una estructura. Y tengo una fosa acética, por ejemplo, un lisiviado. Por ejemplo, como en este caso, que difusa. En este difusa, porque en una zona de vertedero, los lisiviados llegan al agua, pero el agua comienza a moverse hacia otra zona. Entonces, por, por esa zona saturada comienza a circular todo eso es el contaminante. También tenemos la contaminación del agua subterránea por diversas sustancias. Aquí tenemos un cuadro para más o menos resumir un poco todo lo que hemos dicho y algunas cosas que nos quedan. La zona afectada puede ser un área puntual. En el caso puntual, estamos hablando por vertido puntual al terreno o por inyección, como cuando hacemos inyecciones a acuífero profundo o para pozos profundos. En un área puede ser una suma de puntos podría ser difusa. Cuando hablamos de difusa mencionamos el caso de riego y de lluvia ácida. En el caso de suma de puntos estamos hablando de intrusión marina, grandes poblaciones, zonas industriales, es decir, que puede ser de muchos. Y los tipos de contaminantes que tenemos puede ser la introducción del agua del mar, entonces sería salina, los nitratos por cada uno de los cultivos, metales pesados a través de los suelos, y también a través de los regadíos compuestos orgánicos a través de las diversas descargas domiciliarias y de la ciudad. Cuando hablamos de la contaminación salina ya eh, hablamos sobre la intrusión salina como una contaminación y hablamos de algunas causas también. Pero la contaminación es salina tenemos grandes concentraciones de sulfato y de cloruro que hacen que el agua sea inservible, ya eso lo tratamos en el tema de la intrusión salina. Hay otras causas de contaminación que son las aguas residuales urbanas, las aguas de riego, la de bombeo excesivo y la natural. Todas ellas de alguna manera aportan algunos de estos elementos. Problemas de potabilidad son los croruros, por ejemplo, no hay límite máximo en su concentración. Dice que más de 200 miligramos por litro puede producir efecto el 2% de agua marina provoca efecto contra la potabilidad. Es decir, que si un agua tiene un 2% de agua marina ya inservible para que sea potable. El 5% de agua marina la inutiliza para casi todos los usos. a eso. Con relación al tema del sulfato, tenemos aquí unos valores que son 250 miligramos por litro. Aquí tenemos otras más, pero vamos a dejarlo ahí. Este es otro caso de cómo ocurre. Los aportes de los diferentes elementos y sustancias que de alguna manera hacen que nuestro acuífero en estado natural no sea potable no sea utilizable el agua de si la lluvia nos produce a nosotros como ustedes pueden ver aquí nitrato aquí tenemos en la fijación del suelo de las plantas nitrógeno tenemos por el tema de los bosques. Varios tipos de gases: amonio, tenemos aquí materia orgánica, biomasa microbial, nitrato, como ya habíamos dicho en la zona, amonio con sus intercambios, óxido de nitrógeno, entre otros. La contaminación por nitrógeno y por nitrato. Dice que la concentración alta de amonio, nitritos y nitratos, tienen como origen la agricultura, la ganadería y el urbanismo. Grandes aportes de amonio, de nitritos y de nitratos. Y esto causa problemas de potabilidad del agua. La concentración máxima admisible en la normativa internacional son amonio 0,5 miligramos por litro, de nitritos 0,1 miligramos por litro. De nitratos 50 miligramos por litro. En cuanto al tema de la contaminación por metales pesados, dice que se liberan todos los elementos de la tabla periódica, algunos tolerables en pequeñas cantidades, otros de carácter más tóxico. Imagínese en zona minera. El origen puede ser industrial o urbano. Problema para la potabilidad del agua. Entonces dice que algunos son admisibles. Hay un anexo para esto, pero dice que hasta concentraciones máximas siempre los valores se dan en miligramos por litro. Hay sustancias que no son deseables en el agua, como el hierro, manganeso, cobre, plata. Las sustancias que son tóxicas son arsénico o arsenio, berilio, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, plomo. Dice que miligramo por litro desde 1 hasta 50. Eso es lo que establece la normativa. Por compuestos orgánicos, la contaminación dice que compleja ligada a productos fitosanitarios en agricultura, derivado del petróleo, los aceites y las grasas. El origen la agricultura, la industria y la urbana. Dice que hay dificultad para hacer la detección de los mismos y causa problemas en la potabilización del agua. Aquí tenemos otro esquema, que es un esquema ya generalizado de diferentes actividades, que de alguna manera, esto es como un resumen de todo lo que hemos dicho, pueden afectar tanto nuestros acuíferos confinados como nuestros acuíferos libres o semiconfinados. Diferente a través de los pozos, a través de los lisiviados, a través de los vertidos superficiales podemos de alguna manera contaminar nuestros acuíferos. Hay que tomar las medidas de lugar para tratar de no contaminarlos, porque como decíamos, una vez contaminados, ya no se puede hacer nada. ¿Cuáles son los criterios de DBO o de contaminación orgánica? DBO significa Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días del líquido o lixiviado. Por eso viene el 5. Entonces, a los 5 días del lixiviado, dice que los valores mayores de 10 miligramos por litro, las aguas están muy contaminadas. Si tenemos valores entre 10 y 3 miligramos por litro, las aguas están contaminadas. Ahora, cuando los valores son menos de 3 miligramos por litro, el, las aguas están débilmente contaminadas. Entonces, demanda bioquímica de oxígeno DBO a los cinco días del líquido de lixiviado, pueden contaminar nuestras aguas subterráneas. ¿Cuáles son las actividades humanas o foco contaminantes determinados? La agricultura o las actividades agrícolas, la ganadera, la, las actividades urbanas y las industriales. Cada una de ellas pone su granito de arena. Aquí hay un esquema un poquito más completo para que veamos cómo a través de las diferentes actividades nuestras podemos contaminar y las aguas superficiales y las aguas subterráneas. No solamente a través de lo que podemos lanzar directamente tanto en el suelo como en el agua, sino a través de las industrias con todos estos gases, lluvia ácida, efecto de invernadero que se produce, el calentamiento de la... Tierra, por nuestras actividades. Es decir, son muchas actividades o todas las actividades que nosotros tenemos, si no tomamos la medida y la precaución del lugar, contaminamos estas aguas. Y como decíamos, una vez contaminada, descontaminarla es muy difícil. ¿Cómo se hacen los análisis de la contaminación? Hay varias formas de analizar la contaminación. Se pueden analizar por estudios generales de actividades. Pueden ser estudios regionales, pueden ser estudios sectoriales o estudios puntuales. Todo va a depender de cuál sean los orígenes de los contaminantes. Básicamente, mis amigos, con eso nosotros terminamos este tema de la contaminación del agua, porque ya, sobre todo cuando hablamos de la intrusión marina, intrusión salina, ya hablamos bastante sobre ese tema. Algunas actividades que no habían sido contempladas en el tema, aquí las retomamos. Es decir, sabemos que el tema de la contaminación es un tema bastante amplio. Todavía hay mucho más forma de que contaminemos, pero hemos tratado de presentar las principales dentro de las actividades humanas que están directamente contaminando nuestros acuíferos. Una de las formas de decontaminar los acuíferos es tomar la medida preventiva. Porque una vez que ya hemos contaminado se hace muy difícil. Por ejemplo, cuando el caso se trata de una intrusión marina en un acuífero costero, no es que sea tan fácil, pero hay una alternativa que es bombear agua a recarga artificial. Cuando contaminamos con sustancia tóxica, es difícil de contaminar. Entonces, vamos a tratar de hacer las disposiciones de la manera más adecuada cuidando nuestra vida y cuidando nuestra vida y cuidando el agua así que muchas gracias le invitamos a pasar por de música y ciencia si le gustó el video denle un like si quieres seguir recibiendo este tipo de video o otros más que tenemos en el canal y que vayamos produciendo para que mantengamos el contacto entonces suscríbase. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.